A partir del 1 de septiembre se implantarán en Portugal 37 nuevos puntos de control de velocidad, 12 de los cuales controlarán la velocidad media de los vehículos. Además de estos 37 radares que entrarán en funcionamiento el 1 de septiembre, también hay plan para otros 25 radares que aún no tienen una fecha determinada para comenzar a operar, aunque ya se conocen las ubicaciones donde estarán ubicados, según la Autoridad Nacional de Seguridad Vial. Así, el número total de nuevos puntos de controles de velocidad será de 62, de los cuales 39 serán cámaras móviles. Esta cifra supera las previsiones iniciales del Gobierno, que inicialmente había anunciado 50 puestos de control de velocidad, incluidos 30 dispositivos móviles. Este aumento se puede justificar por la inversión de Ascendi, que optó por crear 7 puntos de control adicionales, y de Infraestructuras de Portugal, que instaló 5 radares más. Estas empresas decidieron unir esfuerzos para combatir los reclamos, aunque no han revelado los detalles financieros de esta inversión. El exceso de velocidad sigue siendo la causa de más de la mitad de las infracciones viales cometidas en el país, representando el 59,2% de estas infracciones solo en 2022.